Vamos a hablar con Gervasio Videla Donna, es el CEO de Eliclair. ¿Por qué? Porque es una alianza que hizo Claro con Samsung y con ellos. Pero ellos tienen una plataforma que tiene como denominador común, a mi criterio, es aportarle calidad de vida a los adultos mayores. Es así, Gervasio, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan Tercer Tiempo y Sofía Dre, aquí en Ecomedios. Hola Sara, ¿cómo andan? Muy bien, dígame usted. Bueno, ¿y usted sí. Cómo anda? Bien, bien, todo bien, por suerte. A pesar del país, pero hay que tener esperanza. Tengo una pregunta, me la dejaste picando. Mira, no te la iba a preguntar, pero ahora te la pregunto. El sector rojo, o sea, el círculo colorado, la mesa chica del poder, las empresas, ¿cómo están con esta situación de Milei y lo que se puede llegar a venir? Mira, yo como empresario lo que veo es que la reacción del mercado marca un poquito qué es lo que se percibe. Lo que se percibe es un ganador o alguien que la verdad que sacó una ventaja no esperada, uh-huh. En el caso de Milei, que la verdad que creo que a los mercados no le ha transmitido confianza, quizá no porque lo que va a hacer está mal, sino quizá porque por la incertidumbre que genera si es que lo que dice va a poder ejecutarlo. Porque la verdad que es una persona pro mercado, lo mismo que Juntos por el Cambio, uh-huh. Lo cual eso en cualquier empresario y cualquier emprendedor es algo buenísimo. Uno quiere aspirar a poder abastecer al mundo, no solamente a Argentina, sino al mundo con los productos y servicios, y todo lo que sea en pos de eso es bienvenido. El tema es que también tiene algunas ideas un poquito radicales, digamos, de dudosa implementación y de dudoso éxito, con lo cual creo que eso es lo que sembró cierta incertidumbre y la gente ante la incertidumbre se vuelca al dólar, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Gervasio, ¿y Massa no es promercado? Sí. Como dijiste, solamente Cambiemos. No. Ah. No. Sí, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Te decía si Massa no es promercado. Ah, Massa, perdón, no te había entendido mal. Ah. A ver, yo personalmente, si uno ve al espacio donde está dirigiendo y lo que ha ocurrido, por lo menos hasta ahora, en términos empresariales, te diría que no. Yo personalmente, como emprendedor, cuando uno trata de emprender desde Argentina, no solamente de vuelta para Argentina, sino para el mundo, no está fácil la cosa, hay mucha traba, hay mucho impuesto, no está fluido el proceso. Yo he tenido inversores del exterior, y esto es la realidad pura, ¿no? Que cuando ganó Fernández me dijeron, pum, freno de mano por acá, y esperemos a que haya un cambio de gobierno. Y eso, en un sistema donde el sistema bancario no puede financiar a tasas adecuadas al que quiere emprender, no te queda otra que ir a buscar financiamiento en el exterior. El exterior no ve con buenos ojos la gestión actual, con lo cual esa es la cruda realidad, ¿no? Por eso es tan difícil emprender en Argentina, por el tema del financiamiento. Mira, nos diste una cachetada de realidad. Estuvimos hablando todo el programa de lo que las consecuencias del domingo, y bueno, hay veces que hay que hablar también con quienes viven esa otra realidad. Nosotros comunicamos nada más. Bueno, Gervasio, volvemos a tu emprendimiento, que para mi criterio tiene que ver con el denominador común de aportarle calidad de vida a los adultos mayores. ¿Es así? Contanos un poco. Sí, correcto. Lo que hicimos es tecnología que lo que permite es a cualquier comunidad, es un producto, un servicio también, que permite a cualquier comunidad, y cuando hablo de comunidad puede ser una familia, una empresa de la salud o fuera de la salud, puede ser un estado, una ciudad, una comuna, permite a esas comunidades asistir, cuidar y monitorear a los adultos mayores, y por ende dándole o por ende darle tanto al adulto mayor como a la familia, porque uno cuando habla de adulto mayor no tiene que estar únicamente mirando a la persona de más de 65, para nosotros una persona mayor es técnicamente más de 65, sino también al entorno familiar. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de nuestro servicio, nuestra plataforma, es justamente ofrecerle a este adulto mayor y a la familia más tranquilidad, y particularmente al adulto mayor poder hacer una autogestión en parte, ¿no?, parcial de lo que es su situación de salud, pero también permitirle o darle herramientas para que viva de manera más autónoma y por ende pueda disfrutar esa etapa de la vida, ¿no? Pues una etapa de la vida que yo creo que está bastante estigmatizada. Como toda etapa de la vida, tiene sus complejidades, tiene nuevas necesidades que surgen, pero también es una etapa de la vida que merece ser bien vivida, y la gente la quiere vivir bien, ¿no? Yo, como emprendedor, también muchas veces digo, pucha, tanta gente, ¿no?, emprendiendo
en cuidar el planeta, además que es un espacio y es la casa común, pero la vejez también es un espacio donde todos nos vamos a encontrar, ¿no? En desde general, ya, ¿no? Estadísticamente. Desde ya, igual, y además la vida se extendió y sí, vos que planteás esto de ser pro mercado, en las empresas también están comenzando a tener una postura con respecto al tema de la diversidad e incluir desde la experiencia lo que significa tener un adulto en algunos espacios de liderazgos. Medio como que también se rompió un poco esa fantasía de cristal de que todo pasaba por la juventud y por la generación Z, ¿no? Y millennials. Sí. O sea, también hay un lugar, un valor agregado que tiene hoy que ver con las credenciales del tiempo transcurrido. Totalmente, y me la dejaste picando ahora vos, nosotros empleamos adultos mayores, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, uno tiene que caminar lo que dice, ¿no? Yo lo he escuchado varias veces y es verdad. Nosotros realmente, el adulto mayor es una persona que en la medida que cognitivamente esté bien, puede aportar un montón. Y si no, también, siempre hay un espacio para cada uno, y creo que eso es dar dignidad y dar propósito, cosa que en las personas más de 65 es súper importante, ¿no? A nivel emocional. Entonces, dar empleo a los mayores, nosotros lo tenemos, un tercio de nuestros empleados son personas mayores, y yo siempre sueño, ¿no? Uno habla de una ciudad más pet-friendly, gay-friendly, lo que sea, bueno, una ciudad más senior-friendly también, ¿no? Y ojalá Argentina sea una luz, ¿no? Donde se pueda mostrar cómo nosotros tratamos a nuestros adultos mayores, los incluimos, le damos propósito, le damos dignidad, y no están descartados, sino que son actores activos dentro de la sociedad. Eso es un poquito el cambio cultural que también queremos. Por supuesto. Y además, el punto nodal en este sentido es que en este camino de la diversidad, por supuesto que todos vamos envejeciendo, pero también vamos a tener dentro de 2 décadas un porcentaje importante de adultos o de personas de 60 y más. ¿Cómo juegan acá la conformación de las 3 empresas? Desde Claro, desde Samsung y desde tu aporte, desde poner en valor la tecnología. Bueno, básicamente surgió de la siguiente forma. Nosotros cuando vimos este espacio para este público que tenía un montón de necesidades, que los productos y servicios realmente no están diseñados para ellos. Andá a leer un shampoo, la parte de atrás, no se ve nada, ¿no? Si uno tamiza cualquier aplicación, o el 99% de las aplicaciones que existen en un celular, inclusive considerando que un adulto mayor, por ejemplo, pone la letra o en lo más grande o un poquito menos, o en el nivel en menor en cuanto a tamaño de letra, vos ves que en todas esas aplicaciones los botones te quedan perdidos y el adulto mayor no sabe dónde ir a buscarlo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el diseño y producto, nosotros dijimos, vamos a enfocarlo en este segmento poblacional, ¿no? Y para eso también, además de un diseño adecuado para este tipo de rango etario, tenemos que también traer a la mesa a los mejores en cada una de las partes, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, que es este monitoreo, cuidado y asistencia remota, nosotros somos la plataforma que permite dar este servicio de teleasistencia, esto consta de un dispositivo que permite un monitoreo, cuidado y asistencia periódica de la persona. Este dispositivo tiene que estar en contacto con la persona de manera periódica y eso lleva o trae como consecuencia un montón de definiciones para este dispositivo. Tiene que ser sumergible porque la persona mayor se cae en 3 lugares, calle, en el baño y en la cama cuando se levanta al baño a la noche. Cierto. Entonces tiene que ser un dispositivo sumergible, no mojable, sumergible. Tiene que ser un dispositivo que permita el cuidado dentro y fuera del hogar y que no tenga que estar necesariamente vinculado con el celular, porque nuestra experiencia es una persona mayor entre 65 y haciendo un corte en los 80, el 90% tiene celular, pero más 80 o más 85, la mitad tiene, la mitad no, y la mitad que sí tiene lo usa poco, ¿no? Entonces uno tiene que diseñar así. Muy poco. Y ahí es donde nos juntamos justamente con estas 2 empresas. Dijimos, bueno, 2 empresas que hacen innovación, que están a la vanguardia en tema de conectividad y tema de dispositivo que permita el monitoreo, son Samsung y Claro. Y ahí es donde entramos a hablar mucho también con Claro, donde ellos nos incluyeron dentro de un programa de partners, de IoT, Internet de las Cosas, y realmente quedé sorprendido, y mirá que yo tengo 23 años de multinacional, sorprendido con la flexibilidad y la velocidad con que se movieron estas 2 empresas y sus equipos,
mirá que yo vine, y realmente no es usual que esas empresas se muevan a la velocidad de una startup, que es lo que estamos nosotros, ¿no? Me parece fantástico. Me parece fantástico. Sí, fue increíble. ¿Qué tiene que ver con la calidad? Como decimos, de aportar un poco de calidad en determinado momento de la vida en donde sí o sí tenemos que tenerla desde ya. Correcto. Bueno, hablamos de todo un poco, ¿no? Nos sí, metimos ahí, te metí ahí, te puse en la parrilla y después terminamos hablando de calidad de vida. 14:47, hablamos justamente con Gervasio Videla Donat sobre este dispositivo, esta manera de aportar un poco de calidad de vida o más calidad de vida a un determinado momento de la vida desde la tecnología. Tres empresas se encontraron para aportar esto. Claro, Samsung y por supuesto este dispositivo, el Clear. Así que estuvieron aquí en esto que nosotros llamamos este espacio de entender por dónde pasa la inversión social. Gracias. Gracias, Sara. Chao, chao. Hasta luego.